deixa passar a frieza do argentino. E agora sim, pega o primeiro, pega o segundo. Ali o Tex caminhando para esse ponto a mesmo. E agora chega Artzin, 4 kills para ele, ponto do MIBR. Arranque sólido por parte de la escuadra de LOUD en ese mapa de Ascent, que arrancaba ganando la ronda de pistolas, luego el abono. Se incluía también un ace por parte de Tuyz, que estuvo haciendo un gran trabajo desde el rol del duelista, con mucha prioridad de lo que fue esa operator para estar generando las primeras bajas. Se fuerza a MIBR Brasil a sacar una pausa táctica desde la ronda 5. Se reestructuran un par de cosas, pero aún así no termina de ser suficiente. Nos vamos con un 8-4 en ese cambio de lado. Me gustó mucho, debo decir, el trabajo por parte de Tuyz con la Jet. Sí, y la verdad es que me parece que lo que puede definir a LOUD en este Ascent es que resuelve situaciones. Y la verdad es que de MIBR Brasil, obviamente le faltó, por eso el resultado es favorable para LOUD, 13-7. Pero me parece que de todo lo que vimos de MIBR Brasil, con los cambios, con esta falta de flexibilidad con el meta, incluso llegando hoy con sus nuevos 2 jugadores para cerrar este roster titular, es de las mejores propuestas que he visto hasta ahora en términos de macro, por lo menos, porque es un MIBR Brasil que en el pasado era como muy de que le pedíamos a un Massin que pudiera proponer un poco más a nivel macro, que no puede ser que, digamos, los veíamos un tanto perdidos, como yendo para A, yendo hacia B. En este caso, desde el ataque, vi un MIBR Brasil que por lo menos le podemos decir que trajo un plan de juego de vamos a hacer ejecuciones rápidas con Pala, vamos a buscar potenciarlo y siempre, o la mayoría de las veces, van a tener un late duel por lo menos para definir. Lo vimos en caso de Liasi, lo vimos en el caso de Artzin. Y me parece que lo que le dio a LOUD la victoria y lo que le dio en realidad en el cambio de lados esa gran ventaja de 8-4 es que LOUD jugaba siempre, la mayoría de las veces, a la retoma, y es un MIBR Brasil que incluso con el late flank no podía resolver porque prácticamente LOUD activaba la retoma muy rápido, y solo una de esas rondas pudo Massin llegar por el flank del cielo, donde consigue esa doble baja, control de generador y cierran esa ronda. Creo que fue una de las mejores en el caso de MIBR Brasil, pero LOUD resuelve incluso en desventaja numérica muchas veces. Sí, me parece que esto de que hablas de que ahí está la propuesta del lurkeo, estuvo constantemente, estaban tratando de encontrar esos huecos en diferentes partes del mapa. Había ese tipo de propuestas, pero sigue siendo Ascent. O sea, quiero verlo en otro lado. La verdad quiero verlo en otro mapa porque Ascent es tan jugado y ya es tan esperado algunas cosas que estoy de acuerdo en que me parece que es la propuesta más proactiva que vimos de parte de ellos, o por lo menos con un plan macro más claro, pero me interesa verlo en otra situación en donde podemos llegar a ver un poquito más de complejidad. Mirá que el Lotus, que es el mapa que vamos a tener ahora, ni siquiera, creo que tampoco es que tiene tantas capas adicionales de complejidad, pero a ver si ahí tenemos alguna rotación usando la puerta, alguna traplay un poquito más interesante, alguna construcción de ese estilo. Un LOUD que gana, pero que igual, no sé, siento que hasta debería haber sido un poco más sólido en lo que termina de presentar hoy. Es cierto que están teniendo este cambio de roles en donde ya te diría que no es tan raro, lo hemos visto otros equipos, tienen esos 2 duelistas de alguna manera, pero que suelen performear muy bien. Tuyz hizo lo que tenía que hacer, hizo su trabajo, estuvo con el operator, el tuto trocador estuvo presente haciendo, y saadhak también en ese sentido fue muy bueno en asistir todo lo que él necesitaba, que del otro lado me parece que no se dio tan claramente. Sí, se le otorgaban bastante recursos a lo que era Tuyz para estar consiguiendo esas bajas, para que después también tuviera algún compañero para generar algún tradeo si es que caía en el combate, o si no poder salir un poco más tranquilo, mientras que con Pala era un juego en donde estaba mucho en solitario, que no se terminaba de concretar. De hecho, creo que terminó súper cayendo muchas primeras veces, y no tenías un jugador por parte de MIBR Brasil haciéndole un poco ese soporte o tratando de ayudarlo en ese tipo de circunstancias. Otra de las cosas es que, bueno, vemos micros por parte de MIBR Brasil, también una propuesta, por ejemplo, en el ataque, en donde vamos a dividir, vamos a tener a un Artzin desde la otra punta, mientras tenemos a 3 haciendo un ingreso en A, y era como LOUD lee esto y empieza a presionar desde el sector de B, mata a Artzin y comienzan esas rondas, un MIBR Brasil en desventaja numérica que cuesta resolver. LOUD avanza rápido en lo que son las propuestas de MIBR Brasil, que veníamos pidiendo que aparecieran, aparecen, pero es como LOUD, ok, me adapto y hago cambios. Y de hecho hay una de las rondas semicompra para MIBR donde se abre Pala y por fin en medio consigue doble baja, quedan 3 para 5. En una ronda en la que el único armamento lo tiene Pala y LOUD lo resuelve, 3v5, gana la ronda igual. O sea que no sé cuánto impacto puedes tener si después LOUD empieza a construir de mejor manera siempre. Sí, me parece igual también importante remarcar eso. Creo que se sentían incluso con un poco más de libertad en estas rondas en económicas. Era donde se daba más la libertad de poder abrirse en los diferentes espacios, buscar los huecos, tomar esos duelos que son un poco más arriesgados, y eran donde les termina de funcionar, porque incluso todo lo que es en el ataque, que fueron dos económicas que termina de ganar Made in Brasil, de esas 4 rondas que consiguen el ataque, y es muchísimo que el 50% de tus rondas que termines ganando sean 2 económicas, es un impacto grande. Insisto, vamos a ver qué pasa en el Lotus. Yo creo que ahora sí vamos a volver a ver a saadhak Neon. Y la pregunta es si Made in Brasil nos va a traer alguna propuesta diferente, interesante, o veremos a la Race, ¿no? Porque también Pala había jugado muchísimo con Race. Venía con harta preparación de Race. Ahora, otro de los puntos que quisiera destacar por parte de Made in Brasil es el trabajo de Liasi. Que de hecho, varias de las rondas que estuvo sacando la escuadra de Made in Brasil era Liasi consiguiendo un 3K y construyendo desde ahí, ayudando en las situaciones donde estaba en desventaja numérica. Ya tenemos lo que son las composiciones. Efectivamente, Pala va a estar utilizando lo que es la Race, Rich desde el lado de la Fade, y Artzin tendrá la labor de usar la Viper, mientras que del lado de LOUD se mantiene lo que es la composición entonces con Neon por parte de saadhak, tuyz, que lo va a estar acompañando junto con el Gekko. Sí, también me parece que este es el momento de pedirle a Rich un poco más de soporte para poder habilitar a Pala, considerando que esos dos agentes tienen que coordinarse constantemente para poder sacarle provecho a este mapa. Nos vamos entonces al segundo mapa, mapa de Lotus, y para eso Ornael y Mitsu, la partida de ustedes. Segunda ronda que tenemos por delante, nos vamos para Lotus. Mitsu, ¿se cierra o no se cierra? Es la gran pregunta. Un LOUD súper dominante en lo que fue el Ascent, pero ahora Lotus, ¿será que ahora sí la Pala sirve de algo? ¿Será que ahora sí por agarrar la Pala se vuelve rico MIBR? Estamos finos hoy. Puede ser, puede ser. ¿Dónde está la libreta para quitártela? ¿Dónde está la libreta? Pensé por un momento que le estaban haciendo zoom porque se estaba moviendo el mapa y yo dije, no, le están haciendo un zoom, ¿verdad? Pero sí, viste que de repente producción se pone medio loco con sus cosas. Pero sí, empezamos fuerte la previa. Espérense ahí los chistes de Ornael, espérense ahí que trajo la libreta el día de hoy, vino con todo. Me están esperando con antorchas y picas para la salida del partido. Ay. Ay, por favor, ¿cómo me van a despedir? Soy yo. En verdad tienes talento, hay que admitirlo, tienes talento, eres rápido con eso, ocurrente, así que vamos a dar el putito de la estrella. Pero por ahora, cuidado, ¿qué pasó? Porque hay una ronda de pistolas, saadhak ya está muerto, está aniquilado, está liquidado, está eliminado, está abatido, está... Sí. O sea, un argentino al que lo pudo la Pala. Más icónico que eso Diosito no hay. Santo, es que prepárense todos ustedes, que arranquen los motores, porque se vienen no solo los chistes de Ornael, sino que también la retoma por parte de LOUD en una situación de desventaja numérica y en la carcasa de pinturas a hacer un poco de daño. Pala, que está muy fino, lo consigue la mitad de vida de Tuyz, pero cauanzin lo descuenta. Rich sobre pancada. Es un 4 vs 3 todavía jugable para el equipo de LOUD. Liasi aparece, descuenta cauanzin y Tuyz. Empareja la situación. Es un 2 vs 2, carnalito. Es quien se va a encargar el explotador. Cauanzin le vuela la tapa de los sesos. 4K sobre Massin. 1-0 contundente para LOUD. Vino inspirado cauanzin para sacar esa ronda de pistolas prácticamente el solo, con 4 eliminaciones en total. Defendió ese carralito, ese aliado, y defendió además ese... Bueno, despiso de la Spike y el side esencialmente. No dejó que nadie pasara para intentar molestar en ese intento de retoma. Y fue consiguiendo poco a poco, ángulo por ángulo, limpiando cada uno de sus adversarios. Y amasó literalmente. Pistol, otra pistol para LOUD, que ya se ha llevado todas las pistols, si es que no estoy mal. Sí. Y de hecho, esa parecía, por un microsegundo, parecía que iba a ser para MIBR. Pero bueno, finalmente las cosas se dieron para el otro lado. Una ronda económica por parte de ellos y LOUD va a forzar la economía dejándoles solamente como una sheriff. Tengo que admitir que por más que MIBR esté empezando con el pie izquierdo y tal, y no le haya ido tan bien en el Ascent, está dando una buena actuación, ¿eh? Hay cosas para mejorar, sí, por supuesto, pero no me disgustas, no siento que sienta tanta paliza sobre el equipo rival. Saadhak que consigue la puerta giratoria, Liasi descontado, sale el electrorebote, Massin que se la devuelve con la Classic. Es un 4 vs 4, pancada, cruza para el side TC directamente, sabiendo que en la loma hay peligro. Son 3 jugadores apostados del ataque, mientras que queda Rich mirando para B, anclándose un poco, esperando a ver si alguien se atrevía a darle cara. Ahora se frisa un poquito la ronda, MIBR empieza a cocinar, quiere desarrollar. Fíjate cómo Rich empieza a jugar sobre la previa de A, posible encuentro con cauanzin. Y eso podría ser peligroso si es que Rich pone esa eliminación, porque puede agarrar una Bulldog. Aunque se empiezan a acabar las opciones porque también tuyz ayuda a cauanzin a salir de ese sector para poder intentar defender este sitio de Seki. Ya les están contactando y ya están entrando al site para hacer el intento de plantado a la Spike, pero Less... ¡Uy, qué momento! Puso dos bajas, recoge a Stinger, Pancada además hace sus refuerzos. Solamente queda Rich, 1 en contra de 4. Tuyz lo corre abriendo la puerta y ya se le acaban las opciones, 2-0. Estas rondas no se las complica demasiado Loud. No, para nada. Juegan desde atrás cuando es necesario. Sabían que estaban en una ronda económica contra su primera compra ligera, optimizando mucho el uso de las Jerry's también, ¿no? Buscando el choque a larga distancia, dejando que desarrolle y que muestre cara por sobre todas las cosas el conjunto de MIBR. Lo pierden a saadhak de manera temprano, sí, pero a veces pasa esto, ¿no? Ser de punta de lanza con el duelista tiene estas consecuencias, constantemente irse tradeado. Pero ahora veo una bonus muy fuerte para Loud frente a la compra de MIBR, ¿eh? Otra vez es esta situación. Wow. Venía saadhak, de hecho, venía saadhak rapidísimo, pero lo sentaron del tirón. Saadhak que está cayendo en los inicios, en la ronda pasada, en la de pistolas, mejor dicho, en esta también, van cayendo como ese primer hombre y ya se quedan sin el sitio de A, que están obligados a jugarlo a una retoma. La anterior ocasión la salvaba cauanzin con 4 eliminaciones, pero ¿será capaz de hacer algo similar? ¿O será que Loud puede volver a hacer una retoma en ventaja numérica? Rich consigue una doble pancada sobre Liasi. Ventaja numérica para el conjunto atacante. Es la que necesitaba MIBR. Se pone ahora sí con las riendas de la partida, enfrentándose solamente a 2 Bulldogs. Hay que ver si le pueden poner el bozal. Pala que se agacha, se adelanta. Massin lo encuentra pancada. Le deja una balita en la oreja. Queda cauanzin solo contra el mundo. 1 versus 4. Le están marcando la cancha. No sabe para dónde mirar. Le encuentra la espalda al primero, pero no whiffea los tiros. No le sale. Massin consigue la baja, 2-1. Un MIBR que pone su compra completa y que ya llega a Lotus con otra cara también. Sí, y castigó bastante bien el intento de dominio de parte de Loud. Y ya con eso tenían todo el sitio de A, porque Loud fue como, no lo vamos a pelear, lo vamos a dejar a Ritek. Aprovechando que tenía una Fade, aprovechando que tenían un Omen. Y jugando los 4 restantes, ¿no? Sobre todo porque era una ronda de bonus. Quisieron jugar juntos, en realidad, y eso lo manejó bastante bien MIBR. O sea, les dieron todo el espacio, manejaron a los 4 jugadores vivos y esto no les afecta demasiado a la economía. Nuevamente, el dominio súper agresivo por parte de Loud con 4 en el A. Siguen teniendo mucha utilidad, gastaban el pogo, el dice además, y o sea, les funcionó perfecto. Se quedaron con el dominio, pero el sitio de B ya se está viendo un poco más complicado. Cauanzin consigue la primera sangre, la Spike está en el suelo, Artzin queda descontado. Es un 5 versus 4. Pierden al portador de la Viper, al portador de las paredes. Pala le está marcando la cancha a Pancada. Loud va a jugar a una retoma tranquilo con 3 componentes que llegan desde backside y se terminan amuchando en un cuello de botella. Cauanzin, el único que puede sacar triple K en este momento. Se pone el equipo al hombro, 3 versus 2 y se viene la noche directamente sobre los jugadores de MIBR, los Prowlers, para terminar de confirmarles. Llega por la espalda y ahora sí, Massin, 1 versus 3. Se pone en posición de guardado, se pone buscando un exit frag. Va a ser el tercero para Loud. ¿Qué vino? ¿Con qué vino cauanzin para esta serie y para este Lotus sobre todo? Porque desde la pistol ya lo estamos viendo con mucho impacto en el tema de las eliminaciones y sobre todo ayudando a un Loud que empieza a veces con situaciones desventajosas. Y bueno, esta vez sí estaban los 5 jugadores vivos, pero era compra completa en contra de compra completa. Y además MIBR había rotado bastante bien, había encontrado el sitio de B, había plantado la Spike. Loud tenía que jugar una retoma, pero esta vez... Buenas bajas de cauanzin. Estaba holdeando el ángulo literalmente y encuentra 2 ya de esa forma. Sigue siendo compra completa en contra de compra completa y encima Loud tiene paliza para seguir aplicando esto, ¿no? De la retoma y de hacer fuertes otros 2 sectores. Sobre todo ese sitio de B que solamente hay un cable. Se les pueden colar ahí como ellos quieran, básicamente. Sí. O sea, tienen mucho espacio, así que eso lo van a tener que dominar en algún momento. Pero Loud tiene otras intenciones, tiene otro plan. Van a dejar a 2 por las espaldas. Y encima es saadhak y Less. Así es. Los 2 moviéndose de la mano. Se escucha el anochecer sobre el site de A. Llega a marcar a los 2 jugadores que estaban ahí puestos, cauanzin y tuyz. Se escucha una tumba diva que llega de la mano de Pala buscando su próxima víctima, cauanzin. ¡No se entera de nada! Tuyz es el descontado. Qué cerca que estaba el portador de la Fade. Se fue directamente para la caída. La Spike está plantada. Llega ahora sí el lurqueo por partida doble de parte de Loud, pero... Ya MIBR tiene dominancia en el site. Es difícil ingresarla. Es cauanzin. Punta del arma. Es que empiezan a hacerse el espacio. Dependía de ellos y queda solamente Pala en un 2 contra 1. Va a llegarles. Buen timing, consigue la triple K y la cuarta que quiere sacar, no tiene información de dónde está el rival. Le deja una carcasa de pintura, pero Pancada le regala una balita a la cabeza. 4-1 va a decir ese marcador, ¿eh? Pancada salva el 1 en contra de 1. Y nuevamente cauanzin sacando 2 eliminaciones y activando ese proceso del retake con esas 2 bajas, literalmente, porque MIBR lo estaba actuando bastante bien, estaba apoyando esa zona de ST. Si quieres dejar esta retake, entonces vas a sufrir las consecuencias. Y encuentran además con la tumbadivas de parte de Pala esa primera eliminación, pero luego cauanzin aquí con estas 2 eliminaciones es como ya saca demasiado impacto, ya saca demasiada ventaja y dejando a Pala en una situación encima de desventaja. Pancada lo cierra bastante bien. Va a ser otro punto para LOUD, que mantiene el 4-1 en el marcador. MIBR solamente ha puesto su compra completa, pero de ahí en adelante se ha complicado y ahora están en una semi-compra. Una Marshall en manos de Liasi, tiene contención, pero ¿qué más pueden hacer? Simplemente aguantar, tratar de quizás conseguir algún otro orbe de ultimate. Se adelanta el equipo atacante cauanzin, jugando sumamente agresivo, pierde el duelo sobre Artzin. Tuyz es el único que queda, libera vértigo, los va a marcar a los rivales, por lo menos a uno, pero se le abren en conjunto, tiene que refugiarse Less sobre Pala para emparejar las cosas. 4 versus 4 y MIBR que está con lo que puede. Saadhak a punto de meter la patada de allanamiento, quiere atravesar la puerta destructiva, pero sabe que están los rivales del otro lado. Se activa la contención del lado atacante y paliza que finalmente parece que no va a salir. Saadhak con los ojos en la nuca también, esperando que se adelante alguno de los rivales. Abandonan la zona y ahora todos de MIBR. Completamente, sí, esa contención les dio demasiado espacio. LOUD va a esperar a hacer la retoma nuevamente, pero lo decíamos, tienen paliza y tienen un plan alrededor de eso, pero paliza no encuentra lo que estaba buscando, no encuentra ningún jugador para contenerlo. Son 3 jugadores en la zona de árbol, así que tienen que liberar un poco más de espacio por parte de Rich. 18 puntos de vida también para Less, que intenta hacer algo, pero ahora va a dejarle todo a su compañero Saadhak, que también termina cayendo. Es ventaja numérica para MIBR, pone la segunda, la tercera también por parte de Artzin. Solamente queda Pancada, 1 en contra de 3 por ahora, casi 1 en contra de 2, mucho daño resuelto en contra de Artzin, pero la ronda finalmente la resuelven para ellos. Ponen una semicompra. Sí, y muy bien puesta, te digo, creo que es la segunda vez que veo a MIBR haciendo este desarrollo donde pueden hacer el ingreso sobre A y es como que toman el site todos juntos. Acá, por supuesto, los habilita muy bien la contención. Una vez que ya confirman que LOUD había abandonado el sector, se pone muy fuerte y a LOUD le está costando muchísimo hacer la retoma. Los embates agresivos, sobre todo de parte de Saadhak, siento yo que no están funcionando del todo. Vos mismo lo mencionaste, ¿no? El primero que se va descontado en la ronda. Y acá veíamos que lo necesitaban para entrar, pero no terminó saliendo. Sí. No está encontrando esos intentos de agresión en primer tempo o los retakes. Es muy diferente jugar con una Neon, realmente se mueve demasiado rápido y sobre todo no teniendo bridge, que puede llegar a sorprender, pero el doble iniciador lo terminan conjugando con este Gekko y además la Fade. Por ahora, nuevamente la situación de retoma, tienen los cables para intentar conseguir alguna eliminación, pero por ahora nada puede ser resuelto por parte del lado que se encuentra en una ronda económica y les han plantado la Spike. Comienza Artzin a pasar entre las ciberjaulas, quieren meterse, salir desde la zona de cascada, pero no encuentra vértigo. Saadhak, que enchufa la máxima potencia, 220, todavía no avanza. Cauanzin con la primera, la segunda que saca, les descontado. Está con todo Cauanzin, Saadhak no puede terminar de cuadrar la Neon. Pala sobre Tuyz y es un 2 versus 3 jugable. Cauanzin liquidado por Liasi. Pancada con una, Pancada con otra, no va a salir. MIBR le está pisando los talones a LOUD. Muy fuerte además, con siempre entradas que logran hacer el plantado de la Spike y esta vez se siente más cómodo en cómo están tomando los espacios, sobre todo porque bueno, el LOUD está jugando mucho a la retoma y si bien veíamos muchos protocolos para la retoma, de hecho planeados por parte de LOUD, a veces eran... de hecho lo vimos por parte de Virginius jugando esta Neon, que dejaban siempre un site a retake, dejaban por ejemplo el sitio de C siempre a retake, como si no les importara absolutamente nada. Con la Neon siempre encontraban este éxito, pero al LOUD no está saliendo lo mismo, ¿no? Y ahora intentan matizar. A veces venían las retomas por las espaldas. Incluso vimos esos intentos por parte del LOUD, de hecho, al principio, que salieron en un principio, pero ahora MIBR está encontrando esa fórmula secreta para terminar consiguiendo esos rounds en el sitio de A y el anterior en el sitio de C. LOUD Esta vez no va a tener el mismo dominio que había utilizado en las rondas anteriores, con 4 jugadores en el sitio de A. Esta vez mucho más esparcidos a lo largo de la ronda, utilizando esa cámara por parte de Less, que la hemos visto y ya está medio meta, ¿no? Sobre todo por cómo la implementaba Minjifishi. Va a ser bastante lento también de MIBR, como esperando alguna respuesta de LOUD, que no han escuchado absolutamente nada. Se gira la puerta, hacen ruido, regalan información, pero Pala se mete al side, consigue la cabeza de Tuyz, está marcado por el tormento. Cauanzin lo descuenta, Rich había sacado, pero ya es una doble para Cauanzin. 3 vs 3 rápidamente, la Spike que no puede llegar a su destino y se viene la noche nuevamente. Qué manera de cargar Ultimate esto, muchachos. Todavía no activa. Está esperando, jugando con la paciencia, sabe que MIBR va a entrar todo junto al side. Queda uno marcado, si no me equivoco, el segundo también puede ser, solamente Liasi ha quedado afuera, se activa la fosa viperia del lado de MIBR, pero Cauanzin ya tiene el triple K, Liasi fuera de combate, sigue avanzando el equipo de los hechos en Brasil en el tiempo, están marcados, aparece el out, pero todavía no descuenta. 2 en contra de 3 ahora. Van a abrir la puerta. Less está haciendo mucha presión por las espaldas, pero Pancada va a terminar la ronda y sin complicaciones. Pancada las consiguió a través de la fosa viperia, se alinearon. ¿Cómo las consiguió Pancada? Porque no mostraron la pop, pero sin dudas esa primera maja dio paso a hacer esa retoma y atreverse un poquito más. Cauanzin, que también está como un poco preocupado, ¿no? Como que está negando con la cabeza de que casi que decepcionado. Situaciones que una vez más MIBR encuentra la entrada en el sitio de A y que Cauanzin lo resuelve con estas 3 eliminaciones. Cauanzin está insano. Así fue a través del smoke, o sea, Pancada. Gracias por tu retake. Qué locura, Pancada. Lo entendió todo. Van a ecualizar el marcador de esta forma. Y ahora MIBR solicita la pausa finalmente. Lo veo muchísimo más sólido a MIBR en este mapa que en el Ascent. Creo que algo que también está afectando mucho es que LOUD no está teniendo a su punta de lanza tan efectivo, no está tan fino saadhak con la utilización de la Neon, lo que hace que tenga como menos agresividad al momento de plantear las defensas. Igualmente, está trabajando mucho las retomas, siento yo, el equipo de LOUD. Obviamente, Cauanzin, mirá, 14-4-1 en este momento. Está absolutamente desatado, no sé si ya nos lleva como en lo que va de la partida 2 o 3 triple K. Sí. Acumulados por lo menos. Muy buena performance de parte de él. Y a MIBR, bueno, se le agotan un poco las opciones, pero de vuelta, creo que hay alguna esperanza para este Lotus todavía. Y para llevarnos al decider, sobre todo, y de que veamos un poquito más de este MIBR que... Pero mirá vos. Si consideramos el split pasado, el stage pasado, o sea, no consiguieron ninguna victoria y... siguen sin conseguir. Furia también tenía como más de lo mismo, pero encuentran por fin ese primer puntito en contra dejando tips. ¿Quién lo diría? Pero bueno, MIBR está por debernos, ¿no? Y ellos sí tienen bastantes cambios con jugadores que apostaron por ese tier 2 sobre todo. Es algo que respeto y... Bueno, estamos por ver qué sucede. El marcador no está emparejado, sé que lo dije, pero flashé, recoge la Spike. Liasi viene muy atrasado con esa Spike, pero la toma de Iván de Pala es muy buena. Uy, el intercambio de Less también es un 4 en contra de 4. La entrada por ahora MIBR se frena un poquito, el atrapar es muy bueno y lo va a dejar muy decaído en términos de vida, pero Cauanzin aparece y hace siempre lo mismo. Consigue mucho daño, pero Artzin también con el refrag. Es un 2 en contra de 2 por ahora. Abajo de Tuyz y me acaba de hacer esto posible. La Spike está siendo aplactada en este momento. Artzin jugando desde la caída. Llega Carnalito para sacar algún dato. Le aplaude en la cara a Liasi. Está por la zona de la soga Pancada tratando de bajar. Se abre Liasi. Artzin cierra con el triple K. Victoria para MIBR. No estaba empatado el marcador, pero estamos bastante cerca igualmente, Mitsu. Muy buena iniciación con el anochecer de parte de los hechos en Brasil, que les da el espacio que necesitaban. Estaban marcados por el atormentar, sí, lo que significaba que el LOUD ya tenía alguna información encima. El tema es que, claro, lo aprovecha muy bien la ultimate del compañero. Lo pedía Suga también un poco en la previa, ¿no? Que Rich fuese la habilitación que necesitara Pala. Después de que sale la ultimate, entra con el doble sachet, consigue abrir la situación para que sus compañeros ingresen. MIBR está mostrando un muy lindo Lotus. Festeja Frod, festeja a la familia de MIBR, por supuesto. Un festejón, ¿no? O sea, mucha emoción, como que realmente importaba esa ronda para seguir escalando de aquí en adelante, porque si no las cosas se iban a complicar demasiado. Por ahora, 1 por 1, saadhak en una primera eliminación, pero mi compi también termina cayendo de los primeros por parte de LOUD. Y van a plantar la Spike, entonces toca una retoma por parte de LOUD que no tienen muchas definitivas. Están a uno de tener paliza, eso sería lo más ideal, pero haciendo mucho tiempo con la mordedura. Además, Artzin consigue la primera con esa nube tóxica, además combinando. Artzin con la tercera, es un 2 en contra de 3. Tuyz haciendo también de las suyas, es un 2 en contra de 2 ahora. El Tutu trocador que tiene a paliza preparada, libera a Pogo para la zona de Backside. La Spike que sigue contando, ahora sí, activa la ultimate. Sale el monstruo andaluz y lo consigue a Massin. Artzin solo contra 2, consigue el 4K sobre Tuyz. Cuidado con esto que se torna completamente peligroso. Pancada en la zona de los humos, están jugando en contacto. Y Massin se lo lleva finalmente. Y ahora sí, vos lo cantaste, 5-5 el marcador. Ahora sí, para no quedar tan mal, ¿no? Se emparejan, se ecualizan las cosas luego de esa pausita además. Y bueno, bastante bien por parte de ellos que nuevamente encuentran un site a Rite. Nuevamente encuentran ese plantado de la Spike. Y no es un LOUD que por ahora esté planteando en hacer esas retomas anticipadas de que al tick de la Spike entramos con la paranoia, entramos con la acechadora, entramos con el pogo. Que al tick de la Spike sea el momento de iniciar esos protocolos. Para nada, LOUD está esperando en esa zona de CT, planta, posicionate y de ahí en adelante nosotros vemos. Vamos a ver qué pasa en esta ronda porque es compra completa en contra de una ronda económica por parte del LOUD. Dominan ese sitio de C, se lo quedan, sí es tuyo, pero por ahora MIBR está con completa tranquilidad de intentar conseguir esa primera eliminación, sobre todo por la ventaja armamentística. Saadhak intentándolo una vez más. Por ahora hace un poco de daño. Pancada puede salir de ahí con el TP, con el paso sombrío, lo va a hacer sin problemas. Además, gasta la paranoia del otro lado y eso es clave. Levanta Ciberjaula al lado de la defensa. Pala que recibe a Vértigo. Aparece Tuyz, lo descuenta, le regala una balita, pero MIBR se hace fuerte. Liasi, Massin y Rich, uno para cada uno. Quedan Saadhak y Pancada en un 4 versus 2. La Spike todavía no llega a destino, pero Pancada quiere pelear. Consigue un trade rapidísimo Artzin. Queda el argentino, el IGL, el capitán, solo en un 1 versus 3. Una Sheriff y el objetivo dificilísimo de sacar a MIBR de su casa. Le toca a Saadhak hacer y repetir una historia, pero con mayor dificultad, porque simplemente tiene una Sheriff. Y Artzin lo estaba esperando en el off-angle y termina poniéndole una literalmente para acabar con sus sueños y sus intenciones. Van a poner la ventaja. Y no sé si es la primera vez que vemos de toda la serie que MIBR tiene una ventaja por sobre LOUD con una ronda. O sea, es una ventaja fina, es una ventaja delgada, que en cualquier momento se puede llegar a perder, pero bueno, es algo, es una ventaja, un progreso, ¿no? Claro, totalmente, pero a ver, en parte es lo que veníamos diciendo, de que MIBR no es un equipo que no tenga ideas, no es un equipo que no esté mal. 2-11, va Saadhak. No la quemé. Picante, ¿eh? Picante para una Neon. No la quemé. Bueno, che, pero hay que decirlo. Así como tiene un compañero que en la pausa veíamos, no sé cuándo estará Cauanzin ahora, pero en su momento iba como 14 eliminaciones. Sí. Me parece que es válido decirlo. No entendí del todo ese sachet ahí. No, yo tampoco, pero se equivocó. Debe ser aesthetic nomás el sachet. Claro. Digo, ay, qué bien que se ve acá. Escuchar a Ornael diciendo aesthetic es lo mejor que me ha pasado en la vida, Dios. Es como... choque... Como choque cultural generacional. Sí, ¿Me estás tratando de viejo, no, Mitsu? No, pero bueno, eso es un montón, es un 5 contra 4 antes de que me quemen que yo a mí. Vengo de los ciber. Contra de 3, Artzin tiene otra baja en el sitio de C. Cauanzin tiene algo aquí regalado para terminar cayendo, pero Rich, mira por las espaldas y sorprendió por completo. 4 en contra de 2, Saadhak va a tener que poner 3... 4, 5, 6 eliminaciones en total en su marcador para sacar esta rondita, a ver si logra hacerlo. Ojo con esto, que se adelanta, Liasi lo encuentra, estaba aturdido, no le pasa nada. Less se saca el sombrero ante los rivales, pero solamente para encontrarlos tiene que salir de la contención. No va a ser suficiente. Tenía la bandita, pero permiso. A ver, tenés la barba muy larga, Less. Eso aporta al porcentaje de headshot de Liasi, así que... Cambiando de lado. Perfecto. Qué picante que estaba el barrio. 7-5 al cambio de lados, pero una ronda de LOUD que fue... no muy ruidosa de parte de ellos. Perdón, fue lo mejor que se me ocurrió. Estuvo bien. Ya estoy acostumbrándote. Mejor dicho. Saadhak se vio muy chistoso desde la pop de mi compi, pero... Bueno, otra ronda para MIBR que encuentran ese sitio ese que empiezan ahí a manejar más o menos las rotaciones. Empezamos en el sitio de A. Vemos mucho más matices de lo que veíamos en el mapa de Ascent. En el mapa de Ascent lo veíamos de repente que eran full executes que de la nada al inicio de la ronda... Pala entrando así, pero aquí como que muchas rotaciones. Nosotros tenemos unas pequeñas palabras de Pala y ya volvemos. Não sei, quando ele falou pra gente, eu só abracei a ideia, porque é um agente diferente, querendo ou não, que tá no meta, Neon. E é uma coisa que, tipo, ele tem essa coisa, uma loucura dentro dele, que acaba que encaixa com a gente. Então hoje ele jogou até muito bem de Neon, então casou, né? Ele é meio maluco, o boneco também é meio maluco, par perfeito. Que cambiado que está Pala. Era pancada. My bad, my bad. Es pancada dando sus declaraciones. Interesante el cómo decía que jugaba de repente más maluco agresivo. Usando Neon. Me gusta la definición, ¿eh? Viste que el portugués es un idioma bastante pintoresco dentro de todo. Lo comentábamos el otro día con Gato. ¿No te pasa a veces te cruzas un meme en portugués? Sí. Y es 10 veces mejor. Sí, sí. O sea, a veces es mucho más chistoso. Y aparte tienen palabras que o sea... ¿Cómo lo explico? Hay una palabra que se llama cafuné, que es como... Bueno, ya no... No sé cómo explicar. ¿A quién fugaste? Son como situaciones que en realidad no hay palabras para esas situaciones, pero que el portugués las tiene. Es como, entonces... Como el chiste de los alemanes con el Schadenfreude. Ah, ok. Sí. Sí, algo así. O sea, también el alemán tiene sus cositas ahí. Pero antes de que nos desviemos. Sí, más todavía. Mi BR lleva una ventaja... Y toca una pausita de medio tiempo, en donde para calmar un poco las cosas y además aprovechar de hablar, porque si viene un cambio de lados, aquí las cosas siempre pueden dar un giro interesante, pero clave que mi BR mantenga una ventajita ahí. Estoy viendo mucha gente que está apoyando también a estos dos equipos, no sé, supongo que vienen de Brasil también. Al principio, el año pasado, por ejemplo, no veíamos tanta fanaticada de los equipos que eran de Brasil o de Latinoamérica, pero a día de hoy creo que todo el mundo tiene como su fandom ya armado y que ya está ahí apoyando sus equipos respectivos. Bueno, Ornael, vamos a empezar la ronda de pistolas, entonces lo decíamos, cambio de lados. LOUD le toca el ataque, estoy ansiosa de ver qué trae saadhak, a ver qué trae Placa. Por lo pronto se adelanta, lo tiene Liasi muy cerca del contacto, el bot alarma, que ya canta la presencia, vuelve unos pasos atrás, levanta el orbe de ultimate, vuelve con la seguridad de sus compañeros, o de su compañero, mejor dicho. Estaban él y Pancada sumamente adelantados con la Spike en la mochila, ¿eh? El spliteo es absolutamente curioso, 3 jugadores que están jugando, valga la redundancia, desde la loma, chequeando un poquito a ver si alguien se adelanta, tratando de hacer ruido, tratando de despistar también a la defensa, que pareciera que de a poco va funcionando, ¿eh? Ya veo que suelta un poco más el side Liasi. No tiene sus artilugios plantados ahí, pero Rich en una posición privilegiada. La paranoia es buena, pero Rich puede ser mejor. ¡No! Pancada aparece, ve descuenta cauanzin sobre Artzin. Y ahora sí es un 5-3 con Carnalito plantando la Spike. Liasi le pone en la cabeza una saadhak. La segunda que también saca Tuyz. No lo deja continuar. Y ahora la retoma. Empieza a ser cada vez más complicada porque LOUD no deja hacer nada a sus rivales. Absolutamente nada. Empiezan a... empujar a MIBR de vuelta a sus escondites, de vuelta a sus bases, a sus madrigueras y no dejando ni siquiera que pisaran un píxel de side para intentar hacer la retoma, adelantando, pushando, intentando forzar esas eliminaciones y que termina saliendo bastante bien. Corrió mirasada, que es lo importante, y permitió que Pancada hiciera su trabajo. A poner la pistol, y son todas las pistols hasta el momento para LOUD, eso... complicado, ¿no? Porque sabemos que es complicado el hecho de ganar tu mapa sin tener ninguna pistol, pero aún así MIBR mantiene la ventaja por ahora y mantiene una ventaja armamentística para LOUD. Al menos para ellos la situación se ve un poco más cómoda, sobre todo teniendo en cuenta que la desventaja en el marcador es ya una realidad. Son 4 jugadores en el sitio de B defendiendo su 1x1 por ahora. Saadhak, ¿quiere pushar esto o no? ¿Quiere pushar CT? Está buscando, está intentando encontrar. Y finalmente cauanzin es quien se lo lleva a Archie. Saadhak, que con la Neon hay momentos donde parece que está más para jalar la mira de los rivales, como vimos en la ronda anterior. Siempre termina siendo la primera sangre, o casi siempre en todas las rondas, ¿eh? Va a estar interesante ver ese dato después de este Lotus. Sigue igualmente pusheando por la zona de cascada, siempre con un compañero que lo escolte, ¿eh? En este caso es cauanzin, cuando no es cauanzin es Pancada. Pero nunca jugando solo. Liasi está esperando la llegada de alguno de los rivales, pero me parece que ya MIBR está en posición de no pelear, sino que más bien está esperando a que explote la Spike. Si sale algún exit frag mejor, pero no está tan activo buscando a los rivales. Lanzan, sí, un manto oscuro. Esperando que se abran, Tuyz, siendo un poquito más proactivo. Se va a meter en un fuego cruzado, no lo sabe. Liasi le regala una a la cabeza y ya la ronda se dibuja en el 7-7. Otra ronda para LOUD y emparejan el marcador entonces. Con esas primeras eliminaciones ya aseguran la ronda y aseguran el cambio de lados con una paridad por ahora. Es una compra completa y una ronda de bonus que se ve nuevamente como compra completa. LOUD está manejando bastante bien esas rondas de bonus, siempre o casi siempre manteniendo esos tres rifles. Mucha comodidad para ellos. Además, saadhak podría llegar a forzar algo ahora mismo sin problemas. O sea, tiene 4.150 créditos. Pero se la va a jugar por la Stinger, por esa movilidad. A ver qué proponen. Por ahora quiere ir correteando ese sitio, ese en donde lo están esperando a jugar medio que a defender el site, básicamente con un Liasi que tiene toda la utilidad ahí con una nano, una alarmabot. La otra nano está para evitar el push agresivo en esa zona de CT, porque sabemos que LOUD tiene esta composición que quiere seguir pushando un poquito más, que quiere ir a esos sectores de CT, que quiere ir por cascada, aprovechando la movilidad de la Neon. Saadhak se quedó a 32 puntos de vida. ¿Cómo se queda a 32 puntos de vida? No tengo idea en qué momento se comió tanto daño, pero por ahora... Tiene un Stinger, está difícil para él jugar solo, además. ¿Sabes? Quieren hacer un split A-B en esta situación. Y MIBR se dirige al sitio de C, no solo a Massin. Hicieron mucho ruido y terminó sirviendo. Massin les está avisando a los compañeros. Ya MIBR está súper comprometido con el site de C. Wow. Así que me parece que lo que van a hacer es plantear una rotación de por lo menos 3 lurqueos. No, está esperando a LOUD. Que ¿cómo? Es que lo veíamos también en el Ascent, ¿no? Un LOUD que te hacía ruido en un site, te hacía ruido en el otro. Suele tener estas decisiones también de pegar el volantazo. No hay chance que MIBR haya leído eso. Lo leyó, te lo digo acá. Ahora, el tema es cómo sale. El carril rápido está puesto, también la ciberjaula. Cauanzin el primero que pasa, Pala lo encuentra, lo entierra. 5 versus 4. LOUD está siendo leído como un libro. Toman la puerta rotatoria, pero... no sale para nada bien. Less el único que puede conseguir una baja y queda solo contra el mundo. ¡No te la puedo creer! ¡No hay chance! No, ¡cerralo! No. Me lo enseñé. ¡Cerrá el estadio! ¡Cerrá el clausurado! No hay... No hay planeta en donde eso haya... O sea, ¿qué? MIBR... abajo. Vuelve a explicármelo. Pero es que por eso también, a ver, yo decía, bueno, van a hacer un urqueo entre 3 personas. Los vi que habían soltado mucho el site cuando claramente LOUD mostraba intenciones de querer entrar a A, pero los estábamos viendo en la zona de backside. Estaban muy seguros de lo que hacían. Sí, eso es lo que más me sorprende. O sea, Massin detecta a 2, 3 jugadores en la zona principal de A y MIBR dice, bueno, va a ser C. Y termina siendo C. Es una locura, es un montón, saadhak. Haz algo, responde de lo mismo. No dejes que te pisoteen sin encontrar el 5 ahora. Estoy impactada, estoy en shock. Sé que hemos visto como anticipaciones de parte de los equipos, sobre todo en la defensa de, bueno, va a ser esto, otro, pero que salga tan bien. Con fundamento, ¿no? O sea, como que, ok, no vemos nada, no escuchamos nada, va a ser para el otro set. Uy, cuidado con esto, es Motota, Marchesín, consigue la primera baja y sale muy bien para MIBR por ahora, manteniendo una ventaja numérica. Viene Paliza para el sitio de C, están preparados con la nano plaga, viene la paranoia, también conecta con Liasi, obligado a tirarse para atrás. La zona de cascada, saadhak no ve absolutamente nada, se queda un poquito tocado, pero nada hay que preocuparse porque el sitio, al parecer, es de ellos y MIBR se va a tardar para la rotación. Y ahora MIBR, bueno, usando la misma lógica que en la ronda anterior, es ahí donde tarda en rotar porque... estaban inseguros de si iban a entrar finalmente a C o no. Saadhak ha sido descontado. La segunda baja esta vez que recibe el equipo de LOUD, por lo menos no fue la primera. Sigue la defensa con la ventaja numérica y Liasi la quiere confirmar. Paliza que no era del todo efectiva. Cauanzin que aparece, ve, descuenta una doble. A 18 de vida, Massin lo liquida, queda Tuyz. Solo en un 1 versus 3. Nada más que hacer. 9-7 va a ser esto. Va a llegar el defuse de la Spike y eso significa 2... rondas consecutivas ya por parte de MIBR. La anterior fue una bendita locura y esta también. Unas rotaciones bastante rápidas, pero que bueno, esta vez jugaron más a la retoma, no se anticiparon como la anterior. Lo de la anterior me parece una locura, o sea, no puedo dejar de pensar. Sí. Hemos visto que equipos a la defensa se anticipan y hacen rotaciones como medio que adivinando, etcétera, pero solo un jugador que hayan gambleado con 4 jugadores en el sitio de C, en el momento en que vieron a 4 en el sitio de A por parte de LOUD. Y es como, estaban tan seguros, y una vez que ven a los 4 jugadores de LOUD es como, ah, sí, va a ser C. Y se posicionan más comiteados aún. So, para mí es... Sí, es una locura y quizás nos perdimos de algún detalle o algo por el estilo. Quiero tener un poco de dudas respecto a eso porque ha sido una locura realmente. Pero bueno, una ronda económica que parece no tener el mejor inicio. Pala está amasando. Son 2 bajas y va por la tercera también. Tuyz por ahora hace un poco de daño. Son 2 en contra de 4. La paranoia cae perfecto. Quizás era la acechadora, si es que no estoy mal. Pero tienen lo que estaban buscando, que eran las eliminaciones. Y sobre todo, no complicarse la vida. Cerrar este antieco. Manejan 4 jugadores vivos. No hicieron absolutamente nada de daño por parte de LOUD y tienen además la ventaja del doble dígito. Mi pana que empezó a ver la VCT Americas ayer le estaría diciendo en este momento, ojito con mi BR. Pero es que están teniendo una muy buena lectura. Sí, sí, están jugando bien, o sea, se ven mucho mejor. Es que acá, fíjate, sabiendo que LOUD a veces hace estas marañas para poder atacar, decide MIBR comprometerse con el site de A, ir al choque directamente sabiendo que el rival encima estaba en una situación de, no me acuerdo si era una eco, una semi-eco en realidad, porque tenían un par de armas también ahí en el bolsillo. Y me quedo con cómo fue el desarrollo de, primero, la lectura impresionante, con la que nos quedamos hace un par de rondas atrás. A la ronda siguiente, yo estaba muy atento al minimapa porque veía que estaba desde la base jugando Rich, y es como que dudaba de si pegar la rotación de A para C o quedarse comprometido con A. ¿Por qué? Porque a mí me da la sensación de que siguieron con esta lógica de qué es lo que te hace MIBR, de te fakeo acá, te fakeo allá y no terminás sabiendo dónde entro, aunque la lectura termina siendo buena para poder hacer la retoma. Se juntaron más que nada mirando para el site de B, dejaron que LOUD desarrolle y pegaron el batacazo. Después, por supuesto, esta ronda que pasó recién, LOUD quería simplemente tocar y entrar al site, pero MIBR, de vuelta, es un libro abierto del rival en este momento y están en su zona. Están definitivamente en su zona. Completamente. No... ¿Cómo metes una mesa en el techo? No tengo idea. Pero lo que tampoco tengo idea es que si me habré perdido algún detalle en esa ronda de por qué MIBR rotaba ese sitio, estaría muy desilusionada si en verdad nos perdimos algún detalle. Pero voy a darle chance a la magia. Y MIBR es el mejor equipo de todo VCT Americas. ¡Qué locura! Por ahora... Ahí una tumba divas hace muchísimo daño contra cauanzin, pero lamentablemente no consigue concretar la eliminación. Y venía también el pusheo en ese sitio de B. Intentaban sandwichar, intentaban hacer la presión por múltiples vértices, pero termina saliendo un poquito más para atrás. LOUD responde bastante bien, simplemente siendo reactivo, simplemente respondiendo a las preguntas de MIBR, ya consiguiendo esa ventaja numérica. Utilizan la definitiva y tienen mucha información para entrar en el sitio de A, que la están dejando completamente largo. Por lo pronto, LOUD va a poder llegar con la Spike. El equipo de MIBR no va a tener chance de juntarse. Rich descontado también en el site B. En la previa es donde se dan todas las bajas. Pensaba seguramente que ya habían soltado ese sector los jugadores del ataque. Pero lamentablemente la situación nos lleva a un 5 versus 2. Que igualmente te digo, MIBR ya había podido construir su snowball. Luego de tantas rondas consecutivas que fueron por lo menos 3 que llegaron a sacar. Y les da la cantidad de créditos suficientes, más allá de que por ahora se guarden un par de vandals. También la intención puede ser comprarle a alguno de los compañeros para la próxima ronda. Los veo muy bien en cuanto a lo que es el banco. LOUD necesitaba mucho más esta ronda, por eso también es que, habiendo compra completa, se solicitaba la pausa técnica. Perdón, me acabo de distraer un poquito, pero no puedo dejar de mirar al gatito durmiendo. La banda de Liasi, con la burbujita y todo. Cada día le encuentro más detalles. Sí, esas... De hecho, Tens daba su opinión de que esas skins para él como que le distraen un poco. Y lo entiendo dentro de todo. Pero bueno, para gustos colores... Lamentable realmente de que, para MIBR, de que esta tumba divas no haya conseguido esa eliminación. Hubiese abierto las cosas mucho más para MIBR y hubiese propuesto quizás seguir avanzando o seguir respondiendo o quizás cancelar esa agresión en el sitio de B, quién sabe, pero van a poner ese punto que detiene el sangrado por parte del LOUD. Compra completa en contra de compra completa. Sigue siendo una situación de igual a igual entre los dos equipos. Quieren plantear un redominio con el atrapar, el atormentar, mejor dicho, y el DC. Carril rápido viene en camino además, pero no pueden atravesarlo. El carril rápido que intentan medio que emular la cortina tóxica que no tienen para intentar como bypassar ese one way, pero no... Dura demasiado. Pala hace mucho daño también en contra de Saadhak, que lo encuentra una vez más. Pobre Saadhak, ya está 20 puntos de vida. Está muy complicado hacer esta entrada ahora para él, pero no imposible. Hay anochecer disponible y en 12 segundos hay atormentar nuevamente para intentar hacer algo. Liasi esperando la llegada de los rivales, mientras la fosa de Iperia está en la previa del site C. Va a ser detectado por el anochecer. De crecimiento, ensordecimiento, y se viene la respuesta del otro lado. La noche de parte del equipo de MIBR. Saadhak que está a 1 de vida en este momento. Situación absolutamente difícil y peligrosa, pero se mete en la zona de la cascada. Esquivó toda la fosa de Iperia, no te la puedo creer. Saca primero, el segundo no puede ser. Liasi lo descuenta, pero ya el trabajo está hecho. Se activa la contención, Pala sobre Tuyz. Ventaja numérica para la defensa. LOUD no se termina de encontrar, aunque la Spike ya está plantada. Y ahora, no, ¿cómo pasó esa alarma bot? Pero bueno, por ahora, intercambio de 1 por 1. Sigue la ventaja para la escuadra MIBR, que tiene que intentar defusar la Spike. Así que virtualmente son 2 en contra de 1. Ahora Less va a acabar con su vida. Massin tiene que hacer mucho trabajo aquí. Se van a picar los dos al mismo tiempo. La primera es, pero la segunda... Uy, la pala no conectaba en el clic derecho. Hace el daño. Él le pisa a la Spike. No le va a dar el tiempo para llegar. Y es el punto para la escuadra de LOUD, que pone el 9 a 10 en el marcador. Se acerca LOUD, está corriendo desde atrás al equipo de MIBR. Ya empieza a derretirse la bola de nieve que habían logrado construir los hechos en Brasil. Acá en esta fundamental, Saadhak absolutamente inteligente. Me quedé un poco con lo que decías, ¿no? Al no tener fosa de Iperia, a veces el carril rápido puede ser como la respuesta más rápida. El tema es que por la lógica que tiene cada una de las habilidades, y he visto que Saadhak ha muerto mucho por culpa de esto, ¿no? El carril rápido es una pared que sí tiene la misma, una función muy parecida a la de la Viper, que es la de plantarla para poder pasar, pero te tenés que mover muchísimo más rápido y a veces termina haciéndote un efecto de embudo que te juega en contra también. Sí, puede ser. Ya ha pasado 100%, entonces hay que ser realmente precavido con el uso de ese carril rápido. Pero bueno, vamos a ver qué plantea Saadhak, porque ha utilizado, invertido la definitiva para esta ronda para intentar realizar más las cosas en este mapa de Lotus, que ya se está complicando. De hecho, selección de parte de LOUD, pero es un mapa que se le está dando mucho mejor a MIBR y que parece que como si lo tuviesen un poquito más preparado casi. Sobre todo, sigo pensando en ese lado del ataque de MIBR en el Ascent. Pero bueno, una cámara que tiene la información. Van a preparar también la apertura y Saadhak ya no se está demorando en eso. De hecho, esquiva la paranoia. La cortina tóxica se levanta por el lado de la defensa, así que Saadhak no ve absolutamente nada. Se tiran para atrás por ahora. MIBR sigue intacto en la defensa. No se mueve ni en el sitio de B ni en el sitio de C, pensando que pueden llegar a hacer un doble execute en cualquier momento. Y sobre todo con la velocidad de rotación que tiene Saadhak, puede estar haciendo ruido y que al otro lado estén planeando algo realmente. Preparando la mordedura en el suelo. Va a evitar por ahora el execute agresivo en el sitio de B. Se retira hacia atrás el equipo de MIBR, 30 segundos que quedan en el reloj. Les consigue la primera, Liasi le responde, paliza, que no termina impactando, no termina siendo efectivo, me parece. También había activado la ultimate Saadhak. Se enchufa a 2.20, pero todavía no puede electrocutar. Están complicados los jugadores de MIBR que no dan cara, salvo Rich, que consigue, queda 2 de vida. Es un 4 versus 3, la Spike ya está contando, pero muy buena posición de los hechos en Brasil, esperando, siendo reactivos de los rivales. Paliza termina encontrando a El Rich. Liasi sobre cauanzin. Tuyz consigue el trade a tiempo justo para que el rival se libere. Está 2 de vida. Lo tienen espoteado, lo tienen encontrado. Artzin a través de las paredes. Ahora sí, pancada. 1 versus 3. Consigue el primero, el segundo también. Y le está defusando el tercero. No te la puedo creer. Massin no suelta, no suelta, no suelta, no suelta. ¡Se lo defusaron en la cara, pancada! Y lo hizo de corrido. Excelente, Massin no suelta la Spike. Ay, no. Tenía una misión y tenía los ojos completamente concentrados en esa única misión que tenía, y era de posar la Spike. Pancada no llegó a tiempo por nada, literalmente. Parece que hacen una pausa táctica a raíz de eso de parte del LOUD. Pero, bueno, nuevamente Saadhak que no encuentra esas eliminaciones, no encuentra la apertura del espacio. Como se estaba moviendo Massin, así como jugando con todo lo que tuviese disponible, ¿no? Intentando aprovechar el tema de los píxeles. Pero si quiero, por ejemplo, comparar una Neon que ya está causando mucho ruido, en Américas, es Yaugema, por ejemplo, que Yaugema a veces lo ves pusheando, y sobre todo el factor diferencial que estoy viendo es llegar a esa zona de backside a veces. Aprovechar la velocidad que tienes y que de la nada, cuando estén en plena rotación los de MIBR, cuando estén preparando ese retake y cuando ya estén llegando a esos choke points para hacer el retake, bullarlos, o sea, como sorprenderlos con ese timing que tiene la Neon, especialmente no dejar que se aglomeren y que lleguen a coordinarse por ningún motivo, pero sabe que aquí como que se queda un poco más precavido, ¿no? De que primero cascada, a ver si puede hacer un poco de daño en esa zona de ventana y luego se retira para esa zona de secret, pero realmente no comitea con ningún sector, es como que intenta hacer presencia en todos lados, pero ahí MIBR no, se lo pasó por completamente encima. Bueno, termina siendo una situación extraña. Igual era una ronda que pudo haberse dado para LOUD, pero aún así MIBR encuentra el 11º punto en una situación milagrosa, literalmente. Luego la pausa. Entonces, vamos a ver qué sucede. Me lo imagino a Massin rezándole a todos los santos en ese momento. Ahí, por favor, que no me pegue ninguna bala, que la estoy por sacar. Un pancada que debe estar muy frustrado después de eso, pero también al coach de lado, lo veíamos recién, pegando a la mesa, pegando al escritorio. No hagan eso en sus casas, muchachos, sean más precavidos. Y solicitando la pausa posterior a eso, se ve que hay algo que no está cuajando dentro del equipo de LOUD, que si bien el resultado está muy parejo, quizás puertas adentro hay algo de lo que no nos estamos enterando. Massin recibe los efectos de la tormenta, saadhak tiene preparado el electro rebote, el ingreso es bueno. Doble baja y por fin estamos viendo... No. Bueno, hasta ahí llegó la magia. Ay, pero son dos eliminaciones importantísimas. Saadhak por fin sale y saca adelante lo que estaba preparando, mostrándonos unas muy buenas dos primeras eliminaciones, haciendo la entry literalmente para ir el plantado de la Spike, liberando todo el sitio de A para la escuadra de LOUD. Y ahora una situación compleja, Less los consigue a los dos por las espaldas. Esto es un trabajo en equipo, tú lo abres y yo lo cierro. Es el doble dígito de LOUD, empieza a ponerse y alcanzar a mirar. Y ahí lo vemos un poco más sonriente a saadhak después de una actuación que es lo que esperamos también que haga un Neon, ¿no? Carril rápido, un electro rebote prediciendo hacia dónde es que pueden estar los rivales, después llegando de sorpresa, llevándose a dos. Esa última que no termina de salir se la puede perdonar también porque es la apertura que necesitaba también LOUD y vos bien lo dijiste. Si saadhak pudo abrir, necesitaban a uno para cerrar y termina apareciendo bien. 11-10 el marcador, se acercan los ex campeones del mundo. Peligrosamente, además, MIBR no se puede confiar ni por un segundo. Una ronda que meta LOUD ya es como... Viene el momentum por parte de ellos y encima se quedan sin mucha economía. Viene carcasa de pinturas por el lado de la defensa para intentar evitar este rush en la paranoia y en la acechadora también por el parte de LOUD para evitar estos picks agresivos de MIBR y tener la información. Además, ir limpiando poco a poco. La Shorty al menos consigue una baja. Ya, de hecho, son dos en total y tiene la ventaja numérica el equipo que tiene la ronda económica, pero Massin de una banda y esto es peligroso. Saadhak se reposiciona con el carril rápido, era buena. Massin y Rich consiguen bajas. La noche que viene del lado de la defensa, en un abrir y cerrar de ojos, queda tuyz solo en un 1 versus 3. No tienen información los jugadores de MIBR. Igualmente empieza el defuse, tiene que aparecer, no va a llegar a descontar. Triple K para Rich. La ronda es económica para MIBR, match point. Qué locura, esa situación se veía bastante compleja porque el lado venía bastante bien, o sea, estaban limpiando bien, paranoia, acechadora, gastando las utilidades de MIBR, pero aún así en la zona de backside no pudieron llegar a esa zona, no pudieron limpiar esa zona y a veces necesitábamos a un saadhak que nos permita llegar hasta esa instancia y poder liberar todo ese espacio, pero... Se complicó demasiado con Massin, esa shorty, luego agarró una vandal y las cosas se pusieron patas para arriba. Compra completa en contra de compra completa y estoy viendo bien saadhak de una sheriff, pero si consigue sacar el orbe tiene la definitiva, entonces quizás estamos apostando por eso. Operator en manos de Pala, que se mantienen con el sitio de A y el LOUD no lo va a querer pelear esta vez. Consiguió el orbe, estaba mirando sobre C, saadhak adelanta pancada, no puede sacar el duelo contra Rich, queda 70 de vida, lo van a buscar las acechadoras. Momento ahora sí de tomar la decisión, ¿Para qué lado vamos a ejecutar? Hay tiempo para desarrollar. Sí, pancada. Sigue haciendo ruido la puerta giratoria que no devela la posición de nadie. Empieza el volantazo de parte de LOUD. Se hizo ya mucho ruido en la previa del site de C. MIBR igual sigue con el 2-1-2. Atento, siendo también un poco reactivo. Pala, que no puede meter el tiro. Cauanzin lo deja mirando las flores para arriba. Ojo con esto que se activa la ultimate de Less. Y están marcados los rivales. Saadhak a 2.20, consigue el primero, levanta un operator, ojo con esto, es un ladrón que se lo acaba de llevar, quiere sacar la segunda, la Spike ha sido plantada y ahora sí a LOUD lo veo muy bien parado. Y además con MIBR quiere guardar en esta ronda, jugándosela por una situación compleja. Tienen economía dentro de todo. Bueno, Massin y Liasi no tienen tanta, pero Rich, Pala y Artzin quizás quieren guardar además para tener otro operator. Ahí. A la siguiente ronda, saadhak tenía armamento en esta ronda, así que no, le sirve guardar esta operator, y de hecho la va a ocupar para la siguiente. LOUD quiere ir a acechar, quiere ir a denegarles este armamento porque saben lo que se viene en contra, saben lo mucho que pueden ganar si es que siguen descontando la economía de los rivales, pero le está saliendo muy bien para MIBR. Es un 3 en contra de 2 ahora. La ronda ya no está jugable, por supuesto, y de hecho ha detonado la Spike, pero aún así el daño ha sido realizado por parte de MIBR, que bueno, van a seguir teniendo créditos suficientes para comprar ese armamento por parte de LOUD. Pero se farmearon esas ultis inicialmente. De hecho, Liasi está a una de la contención. Creo que fue súper fuerte lo que acabas de pasar recién, porque LOUD estaba buscando las bajas, pero MIBR supo responder. Estaba jugando muy cauteloso y con mucho respeto MIBR, vos lo mencionaste. Guardaron 3 armas cuando todavía había un poco de economía. ¿Se cierra aquí o no se cierra aquí? Ay, ojalá que se cierre acá, para que nos vayamos al tercer mapa, porque MIBR se merece soñar como lo está haciendo ahora en este momento, pero 3 ultimates del lado de LOUD, veo potable un overtime, Tiempo extra a la vuelta de la esquina, puede ser, sí, cauanzin, anochecer, paliza por parte de Tuyz desde las sombras. Lo tiene pancada. MIBR por ahora no aplica ninguna sorpresa en la defensa, pero Liasi se queda bastante tocado luego de hacer la apertura en la puertita, además aplicando presión de parte de LOUD. Cuando la mira, literalmente, Pala, que tiene la tumbadiva, es además un recurso demasiado importante para hacer esta retoma que parece que les va a tocar realizar. Si la Spike de LOUD no se define para ninguno de los dos sectores, la bypasea, pancada pasa al lado de la Spike, ni siquiera la agarra, porque quiere intentar buscar la respuesta de MIBR, la reacción, triggerear ese tumbadiva, a ver si tienen alguna micro preparada, a ver si desatamos a la bestia, ¿no? Y gastamos esa tumbadiva del otro lado, pero MIBR no los provocan, no logran provocarlos literalmente, y con tan pocos segundos va a tener que hacer la ejecución en algún lado, y parece que por ahora en el sitio de B. ¡Ay! No se lo esperaban, Artzin. Cuidado con esto, que son 5 para 4. El anochecer es sobre el site de B, y paliza que está buscando a Massin. No llega a conectar. Rich consigue la cabeza de cauanzin. Ventaja numérica, y la puede cerrar acá MIBR. Cuidado con esto, que se viene la tumba. ¡Pancada! A la tumba directamente. 14 segundos que quedan. Pocas chances para el plantado. Tuyz y Less haciendo lo que pueden, jugando contra el resto del mundo. Llega el dispositivo y ahora sí, momento de defenderlo. Y esto puede ser una situación favorable para MIBR, en donde por fin pongan el primer mapa, en donde por fin se vean las cosas mucho más jugables por parte de ellos. Una situación muy buenable, pero es un 2 en contra de 3. Ahora de la nada se vuelve jugable para LOUD de intentar forzar ese tiempo extra. MIBR se está tomando todo el tiempo del mundo y demasiada paciencia. Quiere jugarlo con cautela, pero Massin abre las puertas para una potencial victoria en este mapa. Se lleva la selección de su rival, se lleva la selección, el mapa de Lotus de LOUD, y nos ponemos 1-1 en el marcador. Nos vamos al mapa de Sunset. Activó MIBR, se está ilusionando, llegaron las nuevas incorporaciones por fin. Le sacan un mapa al mejor equipo de Brasil, igualando la situación 1-1, manteniendo mucho tiempo la ventaja también en la carrera del puntaje, dándole vuelta también la situación y jugando súper sólido. Siento que a LOUD no le ha funcionado del todo la aparición de saadhak en el rol de duelista. Hoy día no, pero realmente hemos visto que saadhak, que con la Neon hace cositas, ¿no? Se ha visto sólido, y sobre todo la semana pasada que se le escapó por situaciones. Estamos expectantes a ver qué pasa en el Sunset, porque creo que ahí también aparecía saadhak con esa Neon, y eso podría estar un detalle a considerar, pero lo vamos a dejar para la mesa de análisis, en donde ya vamos directo para allá. Deixa passar a frieza do argentino, e agora sim, pega o primeiro, pega o segundo. Ali o Tex caminhando para esse ponto a mesmo. E agora chega Artzin, 4 kills para ele, ponto do MIBR.